Jueves 10 de diciembre de 1992. Luis Miguel se abraza la urna de las cenizas de su padre en una capilla de Barcelona, donde se lo vio llorar de rodillas. Fotoarchivo Gente, anterior siguiente pantalla completa 1.12 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios S.A. Jueves 10 de diciembre de 1992. Luis Miguel se abraza la urna de las cenizas de su padre en una capilla de Barcelona, donde se lo vio llorar de rodillas. Fotoarchivo Gente, 2.12 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios S.A. Luis Miguel deposita la urna con las cenizas de su padre. Fotoarchivo Gente, 3.12 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios Sociedad Anónima. Antes de salir al escenario del Luna Park, Luis Miguel, entonces 22, se entera de que su padre, Luis Gallego Sánchez, 46, se encuentra en estado terminal en España. Decide cantar de todos modos. Horas después, el astro suspendió sus presentaciones para viajar de urgencia a Barcelona en un jet privado, N. De la R, no lo hizo desde Paraguay, como afirma la serie de Netflix. Fotoarchivo Gente, 4.12 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios Sociedad Anónima. Luis Miguel dio el show sabiendo que su padre estaba muy grave. 5.12 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios Sociedad Anónima. Luis Miguel del aeropuerto al Hospital Príncipes de España, de la ciudad sanitaria de Belviche. Hacía 5 años que estaba distanciado de su papá y lo que vio lo dejó perplejo. En la sala 1 de la unidad de terapia intensiva, ubicada en el segundo piso de la clínica, Luis Rey transitaba un coma irreversible debido a un cuadro de neumonía que se complicó. Sin embargo, una versión no oficial asegura que padecía VIH. Fotoarchivo Gente, 6.12 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios Sociedad Anónima. La fachada del Hospital Príncipes de España, de la ciudad sanitaria de Belviche. Fotoarchivo Gente, 7.12 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios S.A. Miércoles 9 de diciembre de 1992. El último adiós a Luis Rey, padre de Luis Miguel. Casi muere el mismo día en que la desaparecida Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, hubiese cumplido 46 años. No lo hizo por apenas una hora, ya que falleció alrededor de las 23, asegura el periodista español Javier León Herrera, autor del libro Luis Miguel, La Historia, Aguilar, 2018, inspirador de la exitosa serie de Netflix. Fotoarchivo Gente, 8.12 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios Sociedad Anónima. Con apenas 22 años, y sin saber acerca del paradero de su mamá, Marcela Basteri, Luis Mi se apoyó en su entorno más íntimo, N. de la R, su novia Erika y sus padres, el actor Jaime Camil Garza y su mujer Toni Star, su representante Hugo López, su manager Alex Kluske y su hermano Alex, que lo acompañó de manera incondicional, tal como se vio en el último capítulo de la serie de Netflix. Fotoarchivo Gente, 9.12 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios Sociedad Anónima. Luis Miguel y su hermano Alex atravesaron juntos la pérdida de su padre. 10.12 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios S.A. El cortejo fúnebre de Luis Rey, Fotoarchivo Gente, 11.12 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios Sociedad Anónima. Luis Miguel de bebé en brazos de su padre, Luis Rey. Fotoarchivo Gente, 12.12 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios S.A. Luis Miguel y su papá Luis Rey en el comienzo de su carrera. 12.12 diapositivas. Hace 26 años su padre, Luis Gallego Sánchez, conocido artísticamente como Luisito Rey, murió en una clínica de Barcelona mientras el astro mexicano comenzaba su gira en Argentina. Así acompañó esta revista al Rey Sol en sus horas más trágicas. El viaje desesperado. La intimidad de la despedida. Los afectos que lo abrazaron.
y el llanto en un contexto personal que dejaría incertidumbres y soledad para siempre. Más en MSN, Luis Miguel, su vida en fotos, Luis Rey pidió ayuda para desaparecer a Marcela. Video de Imagen Televisión lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos.